muchas gracias, Dani. Felicidades a todo el equipo por este evento tan enriquecedor, yo creo, para todos, ¿no? Nos toca entonces cerrar la mañana con un tema de educación. Yo creo que a lo mejor nos puede sonar un poco aburrido. Este hombre de la universidad que nos va a contar aquí, teorizar y demás, ¿no? Vamos a intentar hacerlo entretenido, ¿vale, chicos? Es una cosa de la mesa. Quiero empezar presentándoos a la gente que está aquí con nosotros, ¿no? En primer lugar, más a mi izquierda, Goyo Rodríguez, es educador y diseñador gráfico freelance, ¿verdad? Y también es profesor especialista en diseño de producto en la ESAPA, la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, ¿no? La ESAPA es como la entidad más especialista en formación de diseño de producto que podemos tener aquí. Bueno, en mi caso soy de diseño gráfico. Diseño gráfico, pero diseño de producto que se habíamos comentado aquí, y también el tema de restauración, ¿verdad? Y también de diseño gráfico, ¿no? Pues, creo que de diseño gráfico también hay en Oviedo una escuela de formación, ¿verdad? Vale. A su lado está Juan Rojo, también fue profesor en la ESAPA también. Es diseñador de producto, especialista en plásticos. A su lado está Beatriz. Beatriz Rodríguez es diseñadora de producto y también profesora de marketing, investigador comercial y cool hunting, ¿no? Carmen Obies es la actual organizadora de los eventos TEDx Oviedo University, eventos que tienen una gran carga educadora, ¿no? Y llevan consigo siempre la D del TED, es una D de diseño. Y a mi derecha, por último, está Ignacio Iglesias. Ignacio es el empresario, empresario de director general. Empresario. Su empresa es Cartonajes Beer, muchos de ellos estáis sentados encima de ella ahora mismo. Y también es político, concejal en Noreña, con lo cual tenemos, yo creo, una mesa bastante rica y enriquecedora. Yo, como os decía Dani, soy Ramón Rubio, profesor en la Escuela de Politécnica de Ingeniería Industrial, y trato de contar cosas sobre diseño industrial. Antes de empezar a tratar de debatir un poco sobre las preguntas que teníamos asignadas a esta mesa, quería contar tres cosas, ¿no? para entrar un poquitín en ambiente, ¿no? Sobre educación y mercado, ¿no? Los tres protagonistas que queremos lanzar aquí, que ya se han debatido sobre ellos algo esta mañana, son, creo que por primera vez aparece la palabra universidad, pero ligarla un poco a enseñanza, ¿no? No solo universidad, pero sino también hay otras escuelas de ciclo superior, ¿no? El diseñador y la empresa, ¿no? Y empezando rápidamente por la universidad, mi primera pregunta sería, bueno, ¿para qué sirve una universidad, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Cada uno puede tener una opinión, puesto que muchos de nosotros hemos pasado por allí y tenemos una experiencia que podemos decir, pues mira, claro, es que no vale para nada, ¿no? Sobre todo si quieres un cambio de empresa, que estamos hablando aquí, no vale para nada. O sí, o bueno, vale muy poco, o fue una pérdida de tiempo. Si tenemos que irnos a la raíz de para qué vale la universidad, vamos a centrarnos, por ejemplo, en la Universidad de Oviedo, nos vamos a los estatutos, y ahí hay 8 líneas claras, he subrayado las 3 más relacionadas con lo que se debate aquí, ¿no? Bueno, pues sirve para crear, desarrollar, transmitir y criticar la ciencia, la técnica y la cultura. Algo que estamos haciendo aquí. O sea, estamos haciendo cosas aquí que hacemos también el resto del año en la universidad. Sirve también para preparar a la gente al ejercicio de actividades profesionales. Es decir, se prepara en la universidad a un estudiante que quiera ser abogado, por ejemplo, ¿no? Para ejercer de abogado. Y los estatutos de la Universidad de Oviedo dicen, y contribuimos a la formación de ciudadanos libres, promoviendo una actitud crítica y participativa en la universidad y en la sociedad. O sea, también tratamos de crear gente crítica con la sociedad, que trate de hacer mejor la sociedad. Bueno, esto es la Universidad de Oviedo y otras. Bueno, pues si nos vamos a otras universidades, también tienen una especie de misión parecido. Bueno, relativamente parecido. Podemos encontrarnos que casi todas las universidades americanas, por ejemplo, el tema de mejorar la sociedad no está tan claro, sino lo que pretenden es
crear líderes, ¿no?, en campos específicos. Bueno, en Europa, por ejemplo, en la UCL, sí se subraya un poquitín más ese aspecto de crear beneficios para la humanidad, ¿no? Relacionar. Tenemos como una mentalidad un poco diferente los europeos de los americanos en este campo, ¿no? Pero parece como que hay un sentido en Europa de que la universidad sirve para mejorar la sociedad en general, ¿no? ¿Qué debe hacer la universidad? Primeras preguntas que luego debatiremos, ¿no? Preparar trabajadores, preparar diseñadores, enseñar a una persona a un determinado software, un determinado know-how, o tenemos que también, bueno, también sustituir, crear personas críticas, personas que, bueno, debatan, que se pregunten, ¿no?, cosas, con el motivo no solo de ser máquinas trabajadoras, sino de intentar hacer mejor o peor las cosas. La empresa, desde un punto de vista totalmente externo, aunque tenga participación en varias empresas y me toca un poco también personalmente, no soy especialista, ¿no? Entonces trato de ir a buscar a quién me puede dar una definición de lo que es una empresa, ¿no?, para ponerlo en relación con la universidad, ¿no? Un sistema, bueno, que de una manera planificada trata de explotar una idea o llevar a cabo una idea bajo una demanda o satisfacción de clientes a través de una actividad económica. ¿Y qué pasa cuando ponemos enfrente empresa y universidad? Bueno, pues lo primero que se me viene a la cabeza es las cifras del paro, ¿no? Todavía salían las cifras del paro, estamos... bueno, esto creo que es el EPA, no es lo que vais a oír hoy en las noticias, que estamos todavía por encima de los 4 millones de parados, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos tiene que llevar a una reflexión, es decir, ¿qué estamos formando? ¿Formando gente para estar en esta lista o no? O... Es el primer choque que yo encuentro cuando, como profesor, formo gente que al cabo de 4 años salen graduados, ¿no? Es cierto que la universidad te dice, ojo, eso es muy generalista, hay que tomarlo todo, ¿no? Es decir, esa cifra de 5.400.000 parados en realidad es mayor, tanto por ciento, si no tenemos en cuenta a los universitarios, es decir, la tasa de paro no es del 23%, sino para universitarios es un poquitín mayor, del 15%, y para gente que tiene un doctorado, o gente que ha dedicado muchos años a estudiar, a formarse, supera un poquito el 5%, ¿no? Con lo cual te dice la universidad, ojo, parece que si vas a la universidad, en lo que es el mercado de trabajo, es diferente, no son las cifras tan alarmantes, ¿no? De todas maneras, la empresa nos suele decir muchas veces, tenemos que hablar. Esas tres palabras que dicen, aquí va a pasar. Puesto que nosotros, al menos en nuestro caso, en la Politécnica, sí tenemos mucha relación con la empresa, y la empresa se, no voy a decir se ofusca, pero bueno, lo que quiere es generar trabajadores fáciles para ellos, ¿no? Es decir, subraya solo uno de los campos, uno de los objetivos que tiene la universidad, que es formar trabajadores para desarrollar su profesión, ¿no? Olvidándose de que tenemos que crear también personas con cierto espíritu crítico, ¿no?, que bueno, tenga otra serie de habilidades, ¿no? Entonces es muy común que gente de la empresa nos diga, tenéis que formar en esto, esto y esto, puesto que luego yo lo voy a contratar y no puedo perder el tiempo en ello, ¿no? En este caso, en esta noticia, lo que nos estaba diciendo es, como sois, como no estáis haciendo lo que tenéis que hacer, lo que voy a hacer yo es, a la gente que contrato les voy a estar como 3 o 6 meses en una formación para que se preparen, ¿no? Víctor Pavane, que es quizás uno de mis diseñadores preferidos, y hace ya muchos años decía que estamos enseñando mal en la universidad, ¿no? Y él decía que estamos enseñando bloques de conocimiento y que el mundo, lo decía ya en los años 70, no va por ahí. El mundo, o sea, tenemos que formar a la gente, sobre todo en creatividad, ¿no?, puesto que los problemas que nos vamos a encontrar en el futuro son tan diferentes que no conocemos, que tenemos que ser personas muy moldeables a los distintos problemas que nos vienen en el futuro, ¿no? De hecho, uno de los legados que dejó fue una escuela donde, sobre todo, lo que enseñan es espíritu crítico y creatividad.
Otro de los empresarios que dicen, ojo, no estáis haciendo bien las cosas, es Jonathan Ive, ¿no? Sabéis que es ahora mismo uno de los, bueno, de las voces principales en Apple. Y Jonathan decía, bueno, como es mucho más barato para una universidad, fijaros, comprar ordenadores que comprar talleres, la gente que me está llegando no sabe hacer las cosas, ¿vale? A lo mejor sí saben hacer diseños bonitos en el ordenador, pero cuando yo tengo que crear un producto, no saben trabajar el vidrio. Necesitamos cambiar la manera de enseñar de un modo de vista de menos ordenadores, menos salas de ordenadores en las escuelas y muchos más talleres, ¿no? Algo que todavía no ha llegado, al menos aquí. Sí, es cierto que hay alguna serie de ejemplos, pequeños ejemplos, pero no ha calado en lo que es la conciencia de enseñanza, yo creo. La universidad también le puede responder a la empresa y decir, bueno, muy bien, nosotros quizás debamos mejorar, pero es cierto que vosotros como empresarios tenéis que cuidar mejor el producto que nosotros estamos generando, ¿no? El conocimiento que nosotros estamos creando a través de nuestros egresados. ¿Qué quiere la empresa de la universidad y qué quiere la universidad de las empresas? Son otras dos preguntas que podemos comentar, ¿no? Y por último, el diseñador, que ve todo esto, pues, no sé, yo poniéndome en lugar de la gente que sale de la universidad o de los ciclos formativos, pues que no hay trabajo. Y en los últimos años, como podéis ver en esa gráfica, y si no os lo cuento yo rápidamente, es de las categorías de trabajo que hay, y de inmobiliaria hacia la Z, todavía quedan unas cuantas, pero con valores peores, el número de vacantes, el número de empresas que solicitan adquirir a un trabajador en diseño o en artes gráficas, está creciendo un 0,3%, ¿no? Cuando en otros campos veis que son todos valores positivos muchísimo mayor, ¿no? Con lo cual parece que en general hay más trabajo, pero del diseño gráfico y de las artes, pues no. Fijaros la variación del año que empezó la crisis en los últimos 6 años. Si en el año 2008 se ofertaban 100 plazas, en este año se están ofertando menos de 50, ¿no? Y es cierto que hay otros campos, como puede ser el de comercial o de ventas, que están creciendo muchísimo. Pero es un dato por cuenta ajena, entonces, ¿no? Sí. Pero hay un dato de subcontratación que hay ahí. Sí. Un sitio, un nicho de subcontratación. De la misma estadística, el número de vacantes por cuenta ajena, si no estamos hablando, que había en el año 2008 frente a las que hay en el 2013, ese número de inscritos por vacante, sale una oferta de trabajo de diseñador gráfico, por ejemplo, ¿cuánta gente se presenta de media? Pues en el año 2008 se presentaban 80 y en el año 2013 se presentan el doble de personas. ¿Sabe la empresa que es un diseñador? ¿Qué cosas puede sacar de una persona formada en el amplio campo que es el diseño? ¿O sabe el diseñador qué es lo que quiere la empresa? ¿Vale? Estas son las 6 preguntas generales con las que nosotros vamos a empezar a debatir y que luego invitamos a todos, como estamos haciendo a lo largo de la mañana, a participar. ¿Vale? Yo os dejo libremente, quiera empezar el que quiera abrir el debate. Rompemos el hielo. Goyo, si quieres, por ejemplo, o Juan. Sí. Bueno, yo empezaría quizá, porque bueno, son las últimas preguntas que has hecho, ¿no? Pero empezaría quizá por esta pregunta que es muy importante también, ¿no? Que es, ¿sabe la empresa que es un diseñador? Bueno, yo me encuentro con que en muchos casos no lo tienen muy claro, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se hablaba en la anterior charla de que tenemos que educar, ¿no? Que había comentado una persona por aquí, que hay que educar también al cliente, ¿no? A la empresa. Yo creo que tenemos una labor muy importante por delante, a todos los niveles, para explicar en qué consiste nuestro trabajo, ¿no? Soy miembro también de AGA y bueno, nos hemos dado cuenta a nivel profesional y empresarial que hay un déficit muy importante de eso, ¿no? Precisamente, ¿qué es un diseñador? Y el valor que da añadido, el valor que da el diseño gráfico o el diseño de producto a cualquier cosa que haga una empresa, ¿no?
Yo creo que eso es muy importante. Y luego, ¿sabe el diseñador que es una empresa? Pues también nos encontramos con problemas para ver eso, ¿no? Los chavales que salen de la escuela, de la facultad, de la universidad, pues tampoco tienen muy, muy claro en qué situación se van a colocar, ¿no?, dentro de una empresa. Muchas veces nos encontramos chavales que entran por desconocimiento de las dos partes. Una empresa te dice que un diseñador no deja de ser el que hace las cosas bonitas, ¿no? Que antes teníamos un debate sobre la estética, cuando, bueno, esta profesión, todos, además ahora que estamos todos entre profesionales, sabemos que es muchísimo más, ¿no? De hecho, bueno, ahora empezamos a ver que se va dando un poco más de importancia cuando descubrimos que empresas multinacionales fuera de este país, ¿no?, por desgracia, llevan años con una trayectoria importante viendo que el diseño es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Y vemos que muchas de las grandes empresas, de las grandes multinacionales, pues aportan ese valor, ¿no? Y yo creo que deberíamos un poco, desde las instituciones, desde la universidad, pues bueno, tratar de explicar un poco eso a las empresas, ¿no? Y tratar de explicar también un poco eso a los alumnos, ¿no? Yo, vamos, hago así es una reflexión que hago, imagino que todos tendremos más o menos la misma reflexión. Y bueno, en mi caso, como profesor de la SAPA, yo estuve en el plan antiguo, estoy ahora en el plan nuevo, en los estudios de grado. He visto que han mejorado mucho lo que son los estudios, ¿no?, los 4 años que tenemos ahora, y personalmente creo que los chavales salen ahora, bajo mi punto de vista, muy, muy preparados, ¿no? Yo creo que quizá, y lo he comentado muchas veces, salen demasiado preparados para muchas veces para las empresas, ¿no? El público objetivo, el cliente de la empresa, pues muchas veces no entiende ese potencial, ¿no? Yo creo que bueno, en este país necesitamos también un poco de educación en ese sentido. Ignacio, no sé si querías comentarle algo. No, puedo esperar a mi turno. No, decirlo ya. Bueno, pues ahora, abrimos debate. Como quieras, por alusiones. Sí. Vale. Encantado de conocerte. Vamos a ver. Es que la universidad genera trabajadores. No, ¿cómo era? La universidad tiene que generar personas críticas y la empresa lo que quiere es trabajadores fáciles. Lo dijiste textualmente. Dóciles. Vamos mal, ¿eh? Vamos mal. Yo soy empresario, vale. La empresa no quiere trabajadores dóciles. Eso es mentira. Y si hay algún empresario que busca un trabajador dócil, no es un empresario, es un gilipichi. ¿Qué quiere una empresa? ¿Qué quiere la mía? Ya no voy a... ¿eh? Lo tenemos relativamente claro. Queremos 4 cosas. 4. Y nos vale para todo. Para todos los trabajadores que tenemos, incluidos los diseñadores. Flexibles. Que trabajen en equipo, que estén enfocados al cliente y orientados a resultados. Flexibles quiere decir eso, que se adapten, etcétera, etcétera. Que sean críticos, claro, porque si una persona es dócil, no es flexible, se queda allí, ¡pua! Y no, ¿yo qué tengo que hacer? Que me digan lo que tengo que hacer. No, coño, tendrás tú que... El enfoque al cliente viene a lo mismo. No, no, a mí que me expliquen lo que... No, hombre, no, tendrás tú que captar y saber discernir entre las necesidades y las expectativas del cliente. El cliente no te va a decir que quiero un taburete hexagonal. Te diré, quiero algo guapo y barato, es lo que te dice. Y que me quede... Y tú luego... Que estén enfocados a resultados, en el sentido de adaptarse a que... Una definición de una empresa que pusiste ahí, complicadísima. ¿Qué es una empresa? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? Somos un grupo de personas que estamos aquí para ganar dinero. Y si entendemos eso, lo tenemos mucho más fácil. Y no somos mala gente. Y es lo que todos vosotros queréis, supongo. Comer a final de mes, tenéis esa mala costumbre, ¿no? Igual que yo. Pero claro, bueno, flexibles, trabajo en equipo, lo entendéis.
Eso no es docilidad, eso es ser crítico. Y seguramente es que los diseñadores salen muy preparados hoy en día, no lo niego. Demasiado preparados para las empresas, ya me empiezo a mosquear. Bueno, en algunos casos. También hay que... Sí, ya lo sé que no es cosa tuya, pero sí ya sé en qué, o sea, ¿en qué mundo vivimos? Sí, ya lo sé. Es que los empresarios o las empresas no valoran... Hay un tufillo ahí, que no es tuyo, Goyo, ya lo sé, pero hay un tufillo ahí, estos paletos que no tienen ni idea. Y nosotros, los diseñadores, que somos gente que sabemos mucho, entonces vamos a enseñarles a esos cantamañanas de empresarios que no se enteran de lo que tienen delante, con lo que nosotros valemos. Hombre, yo aprecio mucho el trabajo de los diseñadores, lo valoro y lo reconozco y demás, pero tenéis que tener cuidado con esa actitud, porque... tenéis que pensar que vosotros tenéis que vender vuestro trabajo, vendérselo a los clientes, y a veces vuestro cliente es el empresario, es el primero al que tenéis que convencer, y entonces no puedes ir con una actitud de venta pensando que, bueno, tú eres tonto, no entiendes la mitad de lo que, no valoras lo que esto vale, y en fin, anda, me voy a rebajar, hostia, vamos mal, por eso digo. Entonces, yo no digo que no haya mucho paro, que no lo estéis pasando mal, etcétera, etcétera. Pero claro, pensar que estáis sobrepreparados y que el mundo no os comprende, yo creo que es mal punto de partida. Bueno, hay preguntas, yo no sé si tengo... No, es una generalización, ¿no? Hay estadísticas que dicen que uno de cada tres trabajadores está sobrecualificado en el empleo en el que está. Pero a lo mejor está sobrecualificado, a ver si me explico, empezando por mí, ¿no? Claro, con lo que yo valgo, es que si le pregunto a mi madre, ¿qué haces ahí? Pues claro... Estás sobrecualificado en alguna cosa, porque es imposible que toda la formación que tengas la apliques día a día al 100%. Te sobra la mitad, ¿cómo la mitad? Te sobra el 90% de lo que sabes y solo aplicas un 10%. Y hay días en que estás haciendo un trabajo que te ocupa todo el cerebro y todo tu talento y todo tal, y hay días enteros en que te dedicas a hacer cosas muy rutinarias, muy... Bueno, ya, pero es que... Hay que hacer de todo, ¿no? Yo creo, en principio, que es que la cultura del diseño en España nunca ha estado demasiado valorada. Yo empecé a estudiar en los años 90, en una escuela donde el título no era oficial, éramos unos pijillos que hacíamos cosas raras, alguna empresa te miraba, y el Estado ni la universidad siempre estábamos por abajo, ¿no? Siempre el diseñador eran así aquellos que estudian en privado y tal. Y entonces, ahora yo no sé si es que ha habido un boom, la gente se ha apuntado. También yo reconozco que cuando estudiábamos todos teníamos mucha motivación porque sabías que era un papel que no iba a ningún lado, que solo te servía para estudiar, para hacer trabajos, para enseñarlos y funcionar, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que esa cultura falta en el empresariado y a todos los niveles. Se han creado escuelas partiendo de gente que no era diseñadora porque no había titulados. Con diseño. Entonces, toda la educación se ha basado en bellas artes, en ingenieros, en arquitectos, gente que ha ido aprendiendo para poder resolver esas cosas, para poder ser profesores. Entonces, se han convertido en profesores de diseño. No son diseñadores que enseñan diseño, son gente que aprende a ser profesores de diseño. Y entonces, con toda esa cultura que va creciendo, es normal que las empresas tampoco sepan. Si los propios docentes no saben lo que es el diseño ni para qué sirve, o lo saben un poco recién aprendido, es difícil que las empresas y las instituciones también lo valoren. Es un poco mi opinión sobre la educación. Y respecto a la empresa, lo que yo siempre he encontrado es que las empresas lo que quieren es que resuelvas problemas de diseño, porque ellos no saben. Les da igual si tienes título o no. Yo no se lo enseñaba a nadie, salvo a la escuela de Sapa, que, como es el Estado, me pide un título, claro, cosa que no, yo no tenía. Entonces, viviendo con eso, las empresas tú vas, le dices, mira, yo hago esto. Y ellos ven si les puedes resolver problemas o no les puedes resolver. Y para mí eso me encanta. O sea, yo nunca he querido tener título, me hago igual. Ahora me piden título para dar clases. Pero bueno, entonces creo que es un trabajo motivacional y donde hay que educar a la gente para que entienda qué es el diseño y qué puede resolverles. Pero... Yo un poco por alusiones, porque ahora soy estudiante de la Universidad de Oviedo, soy graduada en Derecho por la Universidad de Oviedo y ahora estudio
administración y dirección de empresas y a la vez lo compagino con trabajo. O sea que estoy un poco a caballo entre lo que es un estudiante y camino de intentar ser un profesional. Entonces, sí que soy un poco crítica con eso que se ha salido antes en la mesa, de que salimos muy preparados, porque para mí sí, pero no. Es decir, sí que salimos muy preparados, ahora todo este tema de las competencias que tenemos que tener con un nuevo plan de estudios y demás, de trabajo en equipo. Para mí es trabajo en grupo, no trabajo en equipo, que son cosas diferentes, porque el trabajo en equipo yo lo aprendí haciendo cosas al margen de la universidad. Y no es por criticar, ni mucho menos, porque seguramente, pero por lo que me ha tocado en las dos facultades en las que estuve, moviéndome un poco en la universidad. No es lo mismo, porque nos preparan para trabajar en grupo a muy corto plazo y, pues eso, para generar conocimientos y conocimientos y conocimientos. Pero sí salimos muy preparados, pero no nos enseñan luego cómo aplicar esos conocimientos en la vida real, o al menos esa es mi impresión. Y la actitud crítica, yo también discrepo un poco con eso, porque yo creo que también es un problema de los estudiantes, porque hay mucho conformismo, yo veo mucho conformismo en general, no solamente en Asturias, hablo a nivel general, educación, empresa. Hay mucho conformismo por parte de los estudiantes, porque es verdad que a veces tenemos tal sobrecarga de trabajo, de eso de salir súper preparados, que al final no te queda tiempo para dedicarte a lo que realmente te puede gustar o a encontrar lo que realmente te puede gustar, y tienes que buscarte un poco la vida al margen de la universidad. Nosotros, por ejemplo, decidimos poner en marcha esto de los TEDx, porque no sé si conocéis la plataforma TED, pero a mí me parece una pasada, una forma de aprender totalmente diferente, y dijimos, bueno, pues esto tiene que estar aquí. Y si se enteran al menos unos pocos más que nosotros, ya hemos hecho algo, y así, pues poco a poco. Que no es que estemos haciendo algo muy grande, pero bueno, que hay que moverse un poco más. Vale. Yo a mí me gustaría responder a una pregunta de, bueno, la de qué debe hacer la universidad o las escuelas. Bueno, lo primero, que estoy de acuerdo en todo lo que dijo Juan, que fue profesor mío en la escuela. Luego dejó de serlo por el rollo del título y era el único profesor de la escuela que había hecho en su vida un proyecto de diseño de principio a fin. Entonces, estoy un poco de acuerdo de lo de dar clases impartidas por profesionales y no por lo que dice el BOPA o el BOE, que estoy casi segura que los que lo escriben ni nunca dieron clase ni casi ni salieron de casa. Están ahí escribiendo BOPA y BOE continuamente y ya. Bueno, y para enlazarlo un poco con lo que debe hacer la universidad, me gustaría enlazarlo también con la charla de ayer de diseño social y decir que lo que debe hacer la universidad y las escuelas es lo diseño para todos, lo que se hablaba ayer de un poco diseño para todos. Diseño por todos, no solo por los profesores, o sea, diseño y otras cosas. No digo que solo estén mal las clases en diseño y las universidades de diseño, por todos y para todos. Ayer cuando me encontré a Juan, bueno, para justificar un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando me encontré a Juan, me preguntó, ¿qué tal? ¿Estás trabajando? Sí, sí, estoy dando clase. Ah, y me dice, ¿qué tal lo del sueño? Cuando iba a clase con él, yo siempre me dormía en clase. Con él y con todos, siempre me dormía en clase. Sí. En ese caso. Sí. Cuando estudiaba en la escuela, todavía no sabía que tenía narcolepsia, pero todos sabían que tenía un problema del sueño. Y le dije, bueno, del sueño estoy peor, pero ya no me duermo en clase. Ahora doy clase y no me duermo. A raíz de saber que me dormía en clase, es cuando empecé a hacer cosas muy diferentes en clase, que sirven para mí, pero también sirven para los alumnos. A eso voy, a que si en algún sitio es importante el diseño para todos, es en la educación. Creo que está hecho para cuatro, tanto la educación como las oposiciones, para cuatro que tienen mucha memoria o que se esfuerzan un montón y que no se valoran otras aptitudes ni en los profesores ni las empresas. Yo entiendo lo que quiere decir él, que valora esas cosas en los trabajadores y en los diseñadores, pero es que él es el que está aquí. Yo no sé, en los años que llevo dando clase, ayer estuve calculando, igual tuve 300 alumnos que van de prácticas y diría que 290 empresas no saben sacarles provecho, no saben, y no son alumnos de diseño, son de marketing, que por no echarlo todo sobre el diseñador y tal, pero no saben sacarles provecho. Es que ya no es ni aquello de soy el que hago las fotocopias, no, es que no,
No, no, ni les mandan a veces a hacer las fotocopias, no. Que es duro también tener a alguien en prácticas, y yo lo sé, que los tengo en clase todos los días y hay gente que es muy difícil. Pero, bueno, eso que... Las cifras que decía él de los cualificados, es así, él a lo mejor es el que está aquí y él lo valora, pero la mayoría de las empresas no conocen el provecho que pueden sacar de los diseñadores y de otros trabajadores, no solo de los diseñadores. Y nada más. A ver, yo tengo aquí 7 cosas a apuntar, algunas de ellas ya han salido. La primera es que, yo estoy entre universidad y diseño, ¿vale? Porque estoy haciendo el trabajo fin de grado, entonces estoy en la universidad, pero estoy también buscando trabajo, no es tontería, porque ya estoy acabando, lo que quiero es encontrar trabajo. Y lo que me estoy dando cuenta es que en las ofertas de trabajo se pide mucho FP e ingeniero mecánico. Ingeniero mecánico cuando necesitas un ingeniero de diseño o un diseñador, ¿vale? Entonces, primero, las empresas no son conscientes de que necesitan diseño y lo que te piden es ingeniería mecánica, que es como cuando yo lo veo, ¿qué? Mecánico, pero si eso es cosa mía, ¿sabes? O sea, diseñar en CATIA, diseñar en SOLIDWORKS, algo, no es de un mecánico, al menos es lo que yo creo, ¿vale? Y aparte, también las empresas yo creo que contratan mucho FP por la experiencia con la que salen de la FP. En la universidad salimos sin experiencia, cero experiencia, ¿vale? Cuando en universidades extranjeras, de ingeniería no os puedo hablar, porque no sé cómo van las prácticas de ingeniería en el extranjero, pero sé que en otras, que de ADE y de turismo y de todo eso, todos los años en el extranjero tienen práctica, entonces ellos salen con 4 años de práctica, de experiencia, y eso es muy importante porque las empresas lo que te piden al final es experiencia. Si no tienes experiencia, no te contratan. De la universidad sales sin experiencia, entonces te ves con un montón de conocimientos, ¿qué haces con ellos? Si no tienes experiencia, no haces nada. Y yo qué sé, espérate, quería leer un momento. Por allá atrás también tienes chicas, yo creo. Lo de que la universidad te prepara para la vida laboral, es lo que decías tú, sí y no. Sí, porque sales muy preparado, pero no porque no tienes experiencia, en lo que estaba diciendo antes. Aparte de todo, que las asignaturas realmente no están enfocadas, al menos en mi caso, ¿vale? No están ciertamente enfocadas a lo que tú vas a hacer. A mí me han dado resistencia de materiales de vigas y pórticos en 2D, y ahora yo, para hacer el análisis de resistencia de materiales en 3D, te dicen, si es igual, vamos a ver. Eso de si es igual... Pero dicen que es que se aprende trabajando. Lo que te dan en la escuela es, te enseñan el camino, te dicen, por ahí se va. Y cuando llegas a tu camino, porque cada uno elige uno muy diferente, sí, claro, pues ya aprenderás tu camino. Pero también la universidad debe de preguntar a los que están saliendo qué va mal, qué va bien, cómo podemos mejorar las asignaturas. Eso sí. ¿Sabes? Porque yo, si a mí me preguntaran, yo les diría, mira, pues en procesos de fabricación, yo no daría cuánto tiene que medir la cuchilla en el torno, ¿sabes? Yo daría los procesos por los que se puede conformar el plástico, un ejemplo, ¿vale? Pero no lo hacen, no hay ese feedback, ¿sabes? Y yo creo que también es necesario. Te miro a ti porque eres una... Yo creo que hay un poco brecha, ¿no? entre la educación que tenemos y la que verdaderamente necesitamos los alumnos, y cada vez nos lo pone más difícil, porque ahora el plan de estudios es de asignaturas cuatrimestrales, con lo cual tampoco vas a quitar teoría ni conceptos que creo que son básicos, ¿no? No se puede quitar materia de las asignaturas, pero luego falta como tiempo, o sea, yo creo que falta un poco esa necesidad de aplicación práctica. Y también eso que comentabas de las prácticas, por ejemplo, en Francia, en general para todas las carreras, a partir del segundo curso es obligatorio que los alumnos tengan una experiencia laboral, cuando aquí llega a ser una optativa en el último curso, optativa. Y luego sales al mercado laboral y es,
para la mayor parte de los trabajos, al margen del paro que podamos tener y las dificultades que tenemos, es 2 años de experiencia, 1 año de experiencia, ¿y quién me da esa experiencia? Es decir, no puedo. Bueno, uno tirando por poco. Eso es. Bueno, pero porque... eso se va poco a poco solucionando, creo. Es decir, la universidad también escucha esas cosas y por ejemplo, ahora los másteres, al menos en la rama industrial, ya son obligatorias, prácticas. Entonces, también hay que buscar empresas. Nosotros son obligatorias, tenemos 200 alumnos y tenemos solo 40 empresas. Necesitamos buscar más empresas. O sea, es una cosa que estamos en el camino y tenemos que buscarlo, ¿no? Vamos a ir por una misma levantada. Sí, voy a intentar así resumir porque diría un montón de cosas a cada intervención. Pero bueno, primero, una experiencia personal. Yo sí tengo un título oficial, estudié en los años 80, ahí tengo un título oficial en diseño, estudié 5 años en una escuela donde casi todos los profesores tenían experiencia profesional o eran empresarios y tenían sus empresas. Vale. Salgo al mercado laboral y no tengo ni idea de lo que es una empresa ni lo que supone una actividad económica, ¿no? y lo que es tu papel en la empresarial. Vale, no me extraña que en un panorama como el actual, donde la excepción es que el profesor tenga alguna experiencia, alguna relación con el ámbito de la empresa, casi en algunas ocasiones se encuentran hasta casi caricaturizando, ¿verdad? Pero llegas a encontrar incluso a personas que pretenden insertarse en un ámbito profesional, laboral, pero tienen una animadversión hacia, ¿sabes? Una mala disposición hacia lo que es son determinados ámbitos de la empresa, ¿no? Por ejemplo, ganar dinero, ¿no? O no tiene conciencia de cuál es su papel, ¿no? Que cuando van a insertarse en una empresa, cuando van a tener una iniciativa por cuenta propia, pues deben preocuparse de cómo aportan valor económico, no solo económico, pero valor económico a su empresa o a su propia actividad, ¿no? Vale, entonces, ¿por qué no hay relación, por qué no hay presencia de la empresa, o mayor presencia, ¿no?, de los profesionales de la empresa en la formación? No lo sé, pero me parece una carencia. No solo que los profesores tengan experiencia de empresa, sino que esté recogido de forma más efectiva, ¿no?, que haya una presencia mucho mayor de la formación empresarial en los procesos formativos. En determinados ámbitos del diseño, ¿no?, por ejemplo, las estadísticas, claro, hablan de trabajadores por cuenta ajena, y en determinados ámbitos del diseño la inmensa mayoría de los profesionales o son como autónomos por cuenta propia o son empresarios y así. Y los que no van por ese camino, bueno, hay algunos que trabajan por cuenta ajena en las empresas de los que, ¿no?, de los que tuvieron su iniciativa, o se dedican renuncian a ese camino y se dedican a otra cuestión. Bueno, yo demandaría pues esa formación, pero de forma más intensiva. No, y con esto no quiero decir tampoco una formación exclusivamente práctica, exclusivamente técnica. Es decir, yo no creo que exista al menos en diseño, no creo que exista la sobrecualificación. Es decir, el único diseñador bueno es el diseñador supercualificado, super hiper cualificado, ¿no? O sea, nunca llegas a estar suficientemente cualificado para abarcar o para contemplar todas las dimensiones que supone diseñar, porque es verdad que tiene una connotación económica, pero que tiene una connotación cultural, que tiene que ver con la comunicación, incluso cuando estás haciendo 8 horas piezas mecánicas en Katia, en un puesto de trabajo, en una ingeniería, digamos, por ejemplo, ¿no? Bien, o sea, me parece bien que las personas salgan lo más cualificadas posible, que tengan intereses no solo relativos, es decir, que tengan valores humanos, que tengan intereses sociales, que tengan una multiplicidad de intereses, no solamente técnicos en relación con su campo, sino múltiples campos. Porque como diseñadores, también dependiendo de qué diseñadores sean y cómo lo orienten, van a tener que trabajar para multiplicidad de clientes en perspectivas muy distintas y van a tener que alinear su energía y su trabajo con la energía de otras personas. Cuya actividad y cuyos intereses y cuya perspectiva y proyecto y propósito van a tener que conocer, ¿no? Hay 4 semanas, pero hay un tiempo límite. No, ¿sí?, puedes enseñarle todo. Sí, sí.
Andar y luego ya buscar el camino. No todo, pero cuanto más mejor. Es decir, cuanto mayor, más amplia perspectiva tengas, pues posiblemente mayor interés, repercusión, eficacia. Sí, pero claro, yo estudié más tarde que tú, pero en los 90, y claro, es que todos nos moríamos por estudiar diseño. Y claro, todos teníamos intereses y estudiábamos en paralelo. Solo hablábamos de diseño, éramos como frikis totales. Entonces, eso es lo que yo creo que ha cambiado. La gente estudiara para tener un papel. Y cree que eso le basta. Yo le digo, no te vale para nada, papi. O sea, eso lo puedes tirar. Y le digo, haz el proyecto chulo porque así lo guardas, tienes un portafolio, puedes enseñar. Y es que les da igual. Creen que el título es mágico. Sí, yo quería, si me permitís, aportar un término aquí que es el de universidad de la vida. No la parte institucional, sino lo que aprendes con la experiencia. Entonces ahí el papel de la empresa yo creo que es fundamental para la gente que hace prácticas, como ahora vosotros, que haya un poco de implicación tanto por el que va allí a realizar sus prácticas como el empresario o la persona que el empresario designa para tutorizar esa práctica. Que también el fallo a veces radica ahí, en que tú le dejas siempre a la misma persona, por ejemplo, y esa persona se desgasta por trabajar con el de prácticas. En comparación más o menos grande suele pasar. Que siempre hay una persona que es la que está muy desgastada porque trabaja siempre con el de práctica. Pero esa experiencia me parece casi tan vital como la universidad. No sé, ¿quieres comentar? Y luego le paso a Ignacio. Sí, bien. Buenos días. Soy Mario González, soy profesora de diseño gráfico en la Escuela Superior de del Principado, compañera de Goria y de Juan. Y me gustaría concretar un par de cuestiones breves en torno a las titulaciones específicamente relacionadas con el diseño. Y ahí creo que existe una gran confusión al respecto en la sociedad en general por parte de las empresas a la hora de demandar diseñadores e incluso por parte de los propios titulados que desconocen pues las diferencias en cuanto a cualificación en función de los estudios que hayan cursado. Bien, actualmente en España los estudios de diseño se encuentran dentro del marco europeo de educación superior y refiriéndonos a Asturias, pues tendríamos la opción de usar artistas profesionales, las personas que imparten la Escuela de Arte de Oviedo, por ejemplo, y las titulaciones son de técnico superior en artes plásticas y diseño en la disciplina que corresponda, están las enseñanzas artísticas superiores, como las que se imparten en la Escuela Superior de Arte o en el Conservatorio Superior de Música, en la Escuela Superior de Arte Dramático, que están en el mismo nivel de cualificación que los estudios de grado universitario y que dan acceso, por tanto, a posgrado, es decir, a máster y doctoral. Vale, creo que ya que estamos en un foro de diseño, es interesante estar al día sobre estas cuestiones y saber dónde se sitúa cada uno para no utilizar aleatoriamente expresiones como FP, esto no es universidad, pero como si lo fuera, sin saber realmente cuál es el marco normativo. Muy breve en respuesta a Francisco, que comentaba esto de la presencia de profesorado con perfil empresarial en los centros de enseñanza. Los centros superiores de enseñanzas artísticas hay una figura, que es la del profesor especialista, que precisamente se prevé con este objetivo, ¿no? De tener a gente que tiene un pie en el mundo de la empresa y otro pie en el mundo, mundo académico, con distintos requisitos académicos de acceso que, digamos, el profesorado recibe por otro tipo de convocatorias, ¿no? Realmente, dedicándose a tiempo completo a la docencia, es imposible compatibilizarlo, desde mi perspectiva, compatibilizarlo con una labor profesional que, de hecho, en muchos casos es incompatible legalmente. El ser funcionario, el ser empleado público es incompatible con gran parte de las actividades económicas que se desarrollan en el sector privado. Excepto los médicos. Excepto los médicos. Bueno, no, y hay excepciones también en cuanto al profesorado. Si te puedes dedicar a desarrollar una carrera artística, en artes plásticas, literatura y otras, pero no es tan sencillo lograr una exención de este tipo al margen de que si no se dedica a tiempo completo a un trabajo, pienso llevar en paralelo dos carreras tiene que ser harto difícil. Ya llevar una en óptimas condiciones es muy difícil. Bueno, mira, yo quería comentar simplemente una cosita.
Antes que empecé un poco la charla, ¿no? Di un poco el discurso, entre comillas, academicista, ¿no? Porque en realidad la figura, o sea, mi figura como profesor no es docente normal. Yo soy, bueno, la figura que decía Raquel ahora, yo soy profesor especialista, es decir, yo estoy trabajando en mi profesión y lo que intento es todos esos conocimientos que van adquiriendo los alumnos, pues tratar de ser un pequeño puente y explicarles realmente cómo funciona un poco la empresa, ¿no? Por experiencias con clientes. Entonces, es un poco el debate que empezamos al principio era que había comentado yo sobre cualificación, pero sí que es cierto que lógicamente yo como profesor especialista tengo también que intentar, bueno, enfocar esos conocimientos en ciertos puntos, ¿no? Que les puedan ayudar luego a incorporarse a una empresa, ¿no? Entonces era eso. En mi caso, bueno, estoy a media jornada lógicamente porque compatibilizo en este caso la docencia con la universidad, con el profesor asociado pasa algo similar. Sin embargo, es un total fracaso. También lo puedo A ver. Hombre, hay una tentación que es muy lógica, ¿no? Si se reúne un grupo de diseñadores como estáis aquí, pues yo entiendo que la mayoría sois diseñadores, ¿no? Si os pido que levantéis la mano. ¿Cuántos diseñadores hay? Bueno, da igual, de lo que sea. Diseñadores, ingenieros, diseñadores. Todos. Bueno, vale. Entonces, yo entiendo que lo normal es que en las conclusiones de estas jornadas esté en que nuestro trabajo se valora poco. Entonces yo os pregunto, ¿y qué trabajo se valora? Si se reúnen 50 veterinarios, la conclusión va a ser que su trabajo se valora poco. Y si son ingenieros de la NASA, dirán, es que nuestro trabajo. También hay muchos empresarios aquí, ¿eh? Hay muchas Correcto. Y si se reúnen o nos reunimos 50 empresarios, la conclusión número uno es esa. El trabajo del empresario está poco valorado. O sea, no es que es lo normal. Todo el mundo lo piensa. Si se valorase más, ¿habría más hueco de trabajadores por cuenta ajena? Vale, oferta-demanda. Mira, si lo dijo el profesor, la solución, en mi opinión, pero bueno, es eso, en dos palabras, solucionar problemas. La manera de que te valoren es solucionando problemas. Hombre, si vosotros solucionarais problemas como diseñadores, oye, yo solucioné un problema evidente a esta empresa que se dedica a fabricar o a envasar agua y con un diseño del proceso, de la botella, de la etiqueta, de no sé qué, le solucioné un problema. Y luego, por razones ajenas, no me lo paga, porque me estafa, porque no valora lo que hago, bueno, ahí entraríamos en... Pero yo creo que la primera pregunta os la tenéis que hacer y nos la tenemos que hacer es, ¿realmente solucionamos problemas? ¿De verdad? ¿O estamos en la fase anterior de decir, hombre, si me dejaran, yo solucionaría muchos problemas? No lo sé, yo no lo veo tan claro. Pero el empresario tiene que detectarlos. Correcto. Y si no los detecta... Vale, y entonces ahí está la clave, ahí está el truco. Y el cliente tiene que detectarlos. Y si tú trabajas con un cliente, como es nuestro caso, por ejemplo, que hacemos diseño gráfico, o sea, estructural y gráfico, y el cliente es una hortera, y no se da cuenta que esa propuesta que te hace es una paconada, y con eso va a vender mucha menos agua, y con la que nosotros le hacemos lo va a hacer... Bueno, pues bienvenidos al club, bienvenidos al juego, es que así funciona. Entonces vosotros también tenéis que tener, o es lo que yo pienso, esa mentalidad de cliente-proveedor. Solucionar problemas, no quejarse de que no me entienden. Yo no puedo ir a mis clientes a venderles cajas de cartón, que es lo que hago, y decirle, es que no me valora usted lo suficiente. Bueno, claro, es que es mi trabajo, claro. Es que él no busca eso, dice, a mí que me lía. Yo lo que necesito es algo, básicamente, ¿qué pide? Algo que sea bueno, bonito y barato. Y para ser sincero, la primera vez fuera, algo que sea barato y bonito. Y ahí es donde entra el diseño. ¿Barato? O sea, que sea barato de fabricar, eso tiene mucho que ver con el diseño, ¿eh? Y con los golpes de máquina, entonces, diseño gráfico, diseño estructural, que se puede hacer una cosa bonita con tres colores en vez de con cinco, porque eso abarca. Y ahí es donde, y si un diseñador soluciona problemas, se le acaba valorando. Yo es lo que creo. La universidad de la vida, pues me parece estupendo, me parece muy bien. Y es verdad, porque decimos,
claro, es que yo no tengo experiencia y entonces no me valoran y entonces cómo voy a demostrar, cómo voy a solucionar problemas si no me dan la oportunidad y tal. A ver, desde este lado de la mesa, que yo soy el que entrevisto muchas veces a las personas para incorporarlas o no a la empresa. Tengo tiempo, ¿no? Sí. Me vais a permitir un ejemplo. Un ejemplo real. Bueno, lo exagero un poco, pero es bastante real. Necesitamos una persona joven, vamos, lo de joven no tiene mayor importancia, pero que aguante la presión, porque tiene que tratar con clientes o con proveedores y que aguante la presión. Es que son un arma de doble filo. ¿El qué? El que aguante la presión. Ya, pero es que es su trabajo. Pues que, por ejemplo, tenga que... No, me refiero a que, por ejemplo, mira, un ejemplo. De hecho, el ejemplo es así. Es el encargado del almacén, ¿eh? Entonces tiene que hacer las entregas y claro, todos los clientes le llaman a primera hora, oye, el mío el primero. Entonces tiene que tener claro cuál es el orden lógico y práctico y, bueno, sí, el tuyo el primero, espera tu turno. Un poco eso, ¿no? No me refiero a eso. No me refiero a... te voy a pagar 800 euros que van a ser 500 y no me refiero a eso, me refiero a esto en su trabajo. Entonces, claro, ¿cómo lo sabes? Bueno, en 2 minutos, si no es tan difícil. Si le preguntas, por ejemplo, oye, en tu... dos chavales, 20 años o 23, explícame cuál es la experiencia más dura a la que te enfrentaste y cómo saliste de ella. Y ya te lo va diciendo una mujer, una chica. Dice, hombre, pues yo la verdad, la experiencia más dura de mi vida. Bueno, pues mira, la verdad, cuando tenía 15 años murió mi padre. Y eso fue muy duro, claro. Teníamos una panadería en casa, entonces tuve que compatibilizar los estudios, porque no quería dejar de estudiar, cuidar un poco de mi hermana pequeña y ayudar en la panadería, porque tal, y la verdad es que lo pasé muy mal. Pero bueno, sinceramente ahora creo que me endureció mucho y bueno, no sé, pues esa es mi experiencia. Muy bien. Candidato siguiente. Cuéntame la experiencia más dura de tu vida y cómo saliste de ella. Lo más duro. Pues yo tenía un perro salchicha y tenía cataratas y lo tuvimos que operar y aquello fue muy duro. Y uff, yo creo que fue lo más duro que me pasó. 15 segundos, ¿eh? ¿A cuál contratabais? Al del perro salchicha, porque es el cuñado del jefe. Quitando eso. Bueno, quiero decir que a veces en 5 segundos, en 10 segundos, puedes conocer. No quiere decir que eso esté por encima de que, oye, uno tiene una formación, es licenciado en no sé qué, y el otro no es eso. Pero no es tan complicado. Y ya lo ves. Entonces, cuando una empresa como la nuestra, ¿no?, quiere trabajo en equipo, flexibilidad, tal, eso también lo da la vida. Buscas personas que en su vida hayan sido o sean, y eso se nota. Solo entrando, el lenguaje, como es lo verbal, entrando por la puerta, cómo se sientan, cómo hablan, notas si una persona es flexible, trabaja, es adaptativa, te va a resolver problemas o te los va a crear. Y a lo mejor la excusa que le das es que esa es otra, ¿eh? Dicen, bueno, es que este título que me das no es el adecuado y tal. Y es mentira. Lo que le estás diciendo es... Vamos a elegir esa palabra y luego... Teníamos unas cosas escritas que fueron suficientes para ser crítica con el presentador, pero con la que me quedo un poco, pero yo voy a seguir, ¿no? Que la sociedad tiene que enseñar que la verdad es un poquito crítico. Verdaderamente deberíamos ir más abajo, y a mí el tema de la educación me encanta, porque si el sistema educativo fuera coherente, no terminaríamos con la creatividad y el espíritu crítico del alumnado más joven, ¿no? Entonces uno tendría que estar en la universidad pues eso, desarrollando ese espíritu crítico que además nos creaba, ¿no? Yo creo que antes en la universidad, y aquí un poco como Fran, había una persona que era profesora asociada, no sé si existe ahora, que trabajaba y al mismo tiempo daba clase, que era quien verdaderamente te enseñaba a aplicar los conocimientos teóricos que tenías en la universidad. Yo soy economista, cuando tenía una profesora asociada, porque las tenías en la universidad, a leer el periódico, o sea, no es cosa de las esquelas, los crucigramas que hay en el cine, o que pasan sucesos, sino verdaderamente aplicar la economía a lo que pasaba en el mundo, ¿no? Y era lo único que hacía, y verdaderamente era como que aprendíamos. Entonces, el mundo ha desaparecido de las universidades y es una pena, no sé si me has hablado de arte, de estudios que tienes, pero la gran importancia es el que te pone
ver la realidad, ¿no? Me da mucha pena cuando habla de joven, de todo lo que tiene, estoy, como decías, todo súper cualificado, ¿no? Pero ninguno habéis hablado, más que Fran, de otras cosas, ¿no? Que supongo que piden los empresarios o las empresarias, ¿no? Cuando hacen esos procesos de selección. El título es muy importante, evidentemente demostrar que has aprendido y que tienes una profesión, pero pues hablar mucho es como la comunicación, ¿no? Como un poco lo que decía también Ignacio, de aguantar el tirón. Trabajar en equipo, no en grupo, como decía Sita, pues no tiene nada que ver, trabajar en equipo, trabajar en grupo. Y yo creo que esas cosas también tenemos, nunca seremos, estaremos suficientemente cualificados y sabremos aprender y de otras cosas que no tenga el título universitario. Y luego a veces la experiencia, yo no sé cómo te iba a ir por ahí, pero la universidad de la vida, pero yo hablo mucho de la gente que estudia y trabaja en su tiempo, y es que no hay posibilidades, las hay. Puedes meterte en una asociación, puedes hacer una asociación universitaria donde tenéis un evento y ya te puedas ir haciendo una carrera de estudiantes profesional. No tienes que esperar a tener 3 años un título en la mano universitario o de una escuela técnica o una FP para tener experiencia. La experiencia tienes que ir creando la puta desde el principio. En el extranjero, tú tienes un currículum donde dices que tienes las particulares y es valorado por el empresariado. Todo lo que estuviste poniendo a empresas en cualquier sitio de esta comunidad rápida y es valorado por el profesorado. Que has estado de conductor de tiempo libre en cursos de para extranjeros y es valorado por el empresariado. Pero somos nosotros los primeros que no lo valoramos, tenemos un universitario de aquí. Pues, no, no, yo tengo algo que para la universidad en un tanto por ciento muy grande, en todos los casos. Más bien tener un título, pues vamos a buscar la experiencia. ¿No? La experiencia que buscaba es que no nos podemos quejar si no nos contratan porque no las tenemos, ¿no? Es que verdaderamente no las tienes porque no te da la gana. Yo creo que es importante. Y desarrollar sobre todo también competencias que no solo están en un título. O sea, yo también trabajo en una empresa, soy trabajadora, pero no tengo prácticas, entonces que se sepan comunicar, que tienes un café a media mañana y que van al café y hablen con sus compañeros, que estén en prácticas de 3 meses. Y si has sido capaz de sacar una palabra, es un café, todas esas cosas, tenemos que ser nosotros los que nos vamos formando, no nos va a enseñar ningún profesor. Entonces preguntamos que todo es la vocación. Referente a lo que mencionabas de que no había experiencia, que había no sé qué. Yo creo que en la universidad de la vida, como mencionaban, eso es muy certero, uno va adquiriendo aptitudes a lo largo de ella. Y si bien uno dice, no, es que hay crisis, no sé qué, no es por nada, pero siento que es conformismo. Como mencionaba, y se me adelantó ella, de que uno tiene que buscar la experiencia y si bien no la encuentra, pues que la genere sea emprendedor, ¿verdad? Yo soy docente, soy profesora de ajedrez para niños pequeños, en mi tiempo libre se podría decir, y la verdad que la práctica también vaya de lo teórico, está muy bien, pero siempre y cuando un profesional, un verdadero docente en diseño, yo puedo opinar de diseño, que es otra cosa, un verdadero profesional en diseño venga a enseñar, tendría que saber enseñar. Yo me topé con una docente respetable en el área de marketing, yo estudio comercio y marketing, que ella era una eminencia. Pero ¿qué pasa? Ella no sabía dar clases. Entonces muchas veces que la persona que es de clases tenga experiencia, es excelente, pero que también sepa dar clases. Y si bien uno ve muchas dificultades para conseguir experiencia, uno tiene que escarbar bastante, porque si las hay oportunidades y si no encuentra, pues que ella también las genere. ¿Y qué más? Y si bien el título es importante, las competencias que hay que demostrar son más. Y si el conocimiento que nos enseñan en la universidad, hay materias que uno, yo también pienso que a veces, ¿por qué llevo esto? ¿Por qué llevo estadística? ¿Por qué llevo mate? No sé qué. ¿Por qué llevo contabilidad? Una persona debe ser muy completa, muy integral, no solo como persona, sino también como un trabajador. Y si algún día alguien desea, y yo también deseo, tener mi empresa, uno tiene que saber de todo un poco. No a la perfección, pero así no nos van a engañar fácilmente. Esa es mi aportación. Yo quiero trasladar la pregunta es para, ¿cómo te llamas? Ignacio. Me ha gustado muchísimo, compartimos muchas cosas a nivel empresario y pues estamos alineados en cuanto al pensamiento. También en línea con lo que está haciendo ahí, que en cuanto a la
titulitis que tenemos en este país, que es un poco como demasiado exagerada, sí, el hecho de la importancia que le da esto. Yo recientemente he hecho una inversión en conocimiento en una universidad prestigiosa a nivel nacional y al final creo que cuesta más de lo que vale. Y pregunto una cosa. Yo me pregunto, digo yo, admiro a muchas personas, ¿no? Y yo digo, joder, con lo que me he gastado en esto, que es como el precio de un coche de gama media, dinero muy importante, es verdad que lo llevo conmigo y eso me gusta, ¿no? Digo, ¿qué hubiera pasado si yo estuviera ido a las empresas estas que yo admiro y les hubiera dicho, oye, quiero trabajar contigo 6 meses y estoy dispuesto a pagar este dinero? Es decir, yo soy hijo de un albañil. Mi padre tuvo una gran empresa de construcción, pero él empezó trabajando de pinche. En los pinches de los años 50 no cobraban, pagaban por aprender. Yo te pregunto, Ignacio, ahora imagínate que yo voy y llamo a tu puerta, te contacto aquí y te digo, mira, soy diseñador y hago diseño estructural sobre material reciclado. Me gustaría que me dieras la oportunidad de enseñarte mi portfolio y te quiero proponer trabajar 6 meses en tu empresa y te voy a pagar 6.000 euros por trabajar en tu empresa. ¿Tú qué harías? ¿Me escucharías? ¿Lo pensarías? Yo cogería los 6.000 euros de mano. Probablemente 6 meses en la empresa de él valen más que un máster que vale 6.000 euros. Lo que pasa es que esto, el paradigma es que lo que vale es la universidad solo. Y la universidad es verdad que te da un espíritu crítico que yo lo agradezco. Pero a nivel experiencial, poco. En un año entero visitamos una empresa. Eso es de Estados Unidos, porque en realidad lo que dice Ignacio es un poco este símil que se hace a los americanos, que es el que buscas en esos 4 puntos que me dijiste de que buscabas en todo esto, buscas una cosa que los americanos lo lanzan esto del huevo con del plato del desayuno, del huevo frito con el bacon. ¿Qué buscas? ¿Profesionales implicados o comprometidos? El comprometido es el cerdo que ha dejado su vida ahí, ¿no? Entonces, llevarlo por un extremo, pero me gusta ese punto. O sea, ¿lo contratarías realmente? ¿Aceptarías el dinero? ¿Aceptarías el reto? Mira, siendo sincero, lo que haríamos, y yo creo que alguna cosa hicimos, pero lo digo para vosotros, es buscar. Yo primero, una propuesta de ese tipo de mano la valoraría. De entrada porque captaría mi atención. Te sorprende, claro. Bueno, este señor me viene a ofrecer algo un poco distinto, eso está bien. Y para luego concretarla, lo que intentaría es buscar, y eso algo parecido ya hicimos, o sea que no es tan... Buscar algún proyecto en concreto en el que esto se pudiera materializar, ¿no? Y no es tan... No es tan descabellado. Buscar la fórmula. Luego, ¿qué pasa? Que luego es verdad que hay otras cosas, pero para mí serían secundarias. Que serían las otras cuestiones de decir, bueno, pues a ver cómo lo hacemos, porque claro, esto es un contrato de obra menor, esto es una no sé qué, tengo que tener un seguro. Y es verdad que la burocracia no ayuda. Pero si realmente hay esa voluntad y hay un problema que solucionar, y bueno, yo entiendo que una persona, pues como la que propone esto, nos podría servir y nos podría dinamizar y nos podría... ¿no? Pues, sí, yo no veo por qué no. Yo bueno, lo haría, pues. Es lo mismo gasto la tienda al IES o a Deusto o a cualquier otro, es lo mismo. No está mal pensado, ¿no? Como siempre, los debates deberíamos empezar por el final porque es como más interesante. Vamos a hacer una ronda final y luego una ronda a toda la mesa para concluir, ¿vale? Los que tenéis la mano levantada vais a tener todo esto. Vamos aquí. ¿Ya? No. Lo primero, decir que totalmente de acuerdo con lo que has dicho. En este país tenemos un problema de titulitis grandísimo. O sea, yo me encuentro compañeros de no, es que hay que ver que yo tengo 3 carreras y 6 máster y estoy en paro. Y digo, machi, la segunda carrera no te diste cuenta de que algo no funcionaba. Y luego con el tema de las prácticas en las universidades, comentaste de que no tenemos empresas, que las universidades pueden hacer una labor de práctica muy importante y además la universidad no tiene la losa de la rentabilidad encima. La universidad por sí misma puede llevar a cabo proyectos que tienen un montón de profesionales que pueden trabajar en ellos, además trabajan gratis y pagando incluso, y pueden llevar proyectos propios. Yo además he estado trabajando en un proyecto de la universidad y eso también cuenta como experiencia laboral. No hay que dejarlo todo de manos de las empresas, de que no es necesario realmente. Quisiera pensar que este tema de pagar por trabajar se estaba planteando en un tono humorístico, pero estoy empezando a sospechar que no. Me parece bastante alarmante. Es algo que ya está sucediendo en el sector publicitario,
Yo creo que si llevamos 2 días incidiendo en la importancia, o sea, hablando directamente o tangencialmente de la importancia de una remuneración justa para el trabajo del diseñador, no podemos ahora... De acuerdo, en el trabajo del diseñador, cuando a mí me escriben instituciones a ver si acojo alumnos en prácticas, lo primero que les pregunto es, por valoración de mi trabajo, ¿cuánto me vas a pagar? Y me dicen, no nada, y digo, no me estás pagando. Perdona, ¿no? Francisco, ¿cómo has dicho? Sí, que me llaman para ver si acojo alumnos en prácticas en mi empresa. Ajá. Y yo les pregunto, ¿cuánto me vas a pagar por alumno? Igual puedo coger uno o dos, pero ¿cuánto me vas a pagar? Porque mando presupuesto. Y se quedaban muy parados. ¿No? Claro, esos son convenios que libremente se establecen entre bueno, empresas. Digo, vale, si me dicen no nada, digo, pues. Tienes que no, compartir, o sea, un poco no lo nada, que sabes, o sea, ¿eh? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué ocurre para formar a tu gente por nada? No, no, yo no estoy diciendo pero nada. Me parece una aberración plantear que alguien sea que pague por trabajar. Me parece pero es que, perdona, por alusiones, pero es que, claro, qué interesante es ver las cosas justo al revés. Nadie estaba hablando de eso, pero es que es el mismo esquema. Si realmente se considera, o sea, si estamos dispuestos a pagar por aprender y queremos aprender en una empresa, me parece muy interesante este debate. Bueno, pues igual había que pagar. No el alumno. Bueno, podríamos pensarlo, pero si lo dices tú, si a la empresa le paga la administración por acoger alumnos en prácticas, todo el mundo lo ve estupendo. Es que una institución académica no tiene pública, no tiene ánimo de lucro. Pero, o sea, la única motivación es la formación. Pero, o sea, ¿ves el fondo del asunto? Mira, el fondo... Pero si al final es eso, que es que no hay buenos y malos, no es eso, no hay buenos y malos. Si se juntan aquí 50 empresarios para hablar de la universidad y de las prácticas, acaban concluyendo, uno, que su trabajo se valora poco, dos, que deberían cobrar por tener gente en prácticas. Sí, es que es lógico, porque todo el mundo cree que su trabajo está... Y en la medida en que seas consciente de que estás solucionando un problema, si la sociedad valora que hace falta que los alumnos tengan una experiencia práctica, bueno, pues si tanto lo valora, que lo ponga en una cifra. Claro, es que es lo mismo. Entonces no puedes aplicar la ley del embudo. Es lo mismo. Que sean planteamientos equiparables, ¿eh? Me parece que es lo mismo. Ese planteamiento del trabajo en el que soy yo quien... que no es, no para, es eso, no es por trabajar, o sea, me parece una ausencia de ética, ¿no? Pero, o sea, tú pagas por aprender. Es mucho más ético pagar a una empresa que a Deusto, desde mi punto de vista. Pero es que hay empresas que abusan de ese dinero. Eso siempre es un problema, pero abusan de ese dinero. Vamos a hablar un poco. ¿Por qué se tengo que pagar en Cambridge o en Stanford y no se tengo que pagar en Castellar? ¿Por qué? A ver, pregunto esta cosa. ¿Por qué se tengo que pagar en Cambridge o en Stanford y no se tengo que pagar? Claro, depende del trabajo. Sí, es un pasado. ¿Era que llegas? Sí, tengo que cortar el debate porque ya tenemos que marchar. Pero yo creo que puede ser una excusa buena para seguir debatiendo mientras. Muchas gracias a todos.